Nosotros somos integrantes del Comité de Ecoeficiencia y se nos ha encargado hacer la caracterización de los residuos sólidos y la generación de residuos sólidos en las tres áreas: sociales, ingenierías y biomédicas. Lo que se ha logrado es tener los pesos estimados por área de diferente tipo de residuos. ¿Para qué? Para poder tener la información en realidad de cuánto nosotros por área estamos generando de residuos sólidos y tener la información de qué tipo de residuos para poder hacer una buena gestión. Yo agradezco a los chicos de Ambiental porque hemos trabajado algo de 60 chicos durante la semana, ¿no? Para hacer detalladamente cada uno de los trabajos que se les ha encomendado.